TCM TV. Reciban ustedes un saludo lleno de energía atrevida, es decir, un saludo fluoroso. ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí el noticiero TCM en su edición especial, con la colaboración de dos puntos. Fernando Castrillón, su presentador. El doctor Iván Esferman. Y en la escena de las noticias, el mar Esferman, nuestro reportero. Alerta, atención, increíble, insólito, polémico, controversial. Pasando a la parte seria de este noticiero. Yeah. Hablaremos del equilibrio de las soluciones. En este especial les demostraré cómo funcionan las soluciones. La solubilidad es la cantidad de soluto que entra en un disolvente a una temperatura dada. Cuando un soluto entra en un disolvente se forma una solución. Pero a diferentes temperaturas hay un diferente factor de solubilidad, porque no es lo mismo un abogado que un abogado. ¡Ja, ja, ja, ja! Siguiendo con esto, estaba aclarando que a diferentes temperaturas las partículas incrementan su movimiento y es por eso que se pueden despegar más fácilmente desde sus redes cristalinas para unirse al disolvente. Por eso un chocolate caliente haciéndose a agua hirviendo se hace más fácil. El factor de solubilidad me determina la cantidad de soluto que entra en el disolvente. Si la cantidad de soluto excede este límite, se puede decir que la solución está sobresaturada. Y si es al revés, por el contrario, si la cantidad de soluto es menor a este límite, uno puede decir que no está saturada, pero cuando los dos se encuentran en una proporción exacta, se puede decir que encuentra en un equilibrio dinámico. Y es por eso que la solución estaría equilibrada. La solubilidad de la sal casera es de 36 gramos sobre 100 gramos a 20 grados centígrados. Pero, ¿qué pasará cuando pongamos 40 gramos sobre 100 gramos a 20 grados centígrados? Nos daría una solución sobresaturada, pero aquí no tengo sal para comprobarlo. Así que iremos con el doctor Iván Fermán a su laboratorio. ¡Cocina! Muy buenas tardes, me llamo el doctor Iván Fermán. Yo les mostraré cómo se disuelve café en agua, puesto que es una disolución química de un sólido en un líquido. Vamos allá, tíos. Como podéis observar, acá tengo una calavera, dos tazas y agua hirviendo. Si la vertimos lentamente, veréis como casi me quemo la mano. Ahora que tenemos agua, vamos a la parte buena, el café. Esta es el agua fría. Y esta, el agua caliente. Podemos ver cómo esta agua caliente se ha disuelto mucho más rápido. Este es el efecto de la temperatura en los sólidos. ¿Qué pasa con los sólidos y los líquidos? Ya que no son compresibles la gran mayoría, la presión no los afecta, como podéis ver ahora mismo. No se comprime. Y esto ha sido todo por hoy, amigos. ¡Mucha suerte! ¡Opa! Muchas gracias, doctor Iván Fermán. Ahora iremos con el man Esferman en su reportaje.
Ah, gracias, Fernando. Estamos aquí en la casa de alguien. La ventana está abierta y pues tengo sed. Estamos esperando aquí al dueño para ver si nos sirve algo bien gaseoso. Ahí viene, ahí viene. ¿Cómo que le quedó grande? ¡Ey, buenas, señor! ¿Cómo le va? ¿Qué pasa? ¿Qué juega? La ventana estaba abierta y pues quería saber. Camina a la cocina y nos servimos algo de tomar ahí bien. ¿Qué más? Oiga, ¿qué juega usted? ¿De qué es? ¿Qué hace en su vida? Soy del TCM, papá. Ahí dice AT, imbécil. Oiga, ¿usted sabe leer? Hermano, gaseosa. ¿Sabe en qué consiste la solubilidad de los gases en los líquidos? ¿Qué es acaba? Hermano, usted es un imbécil. ¿Qué juega, parce? Estamos aquí con el señor en su morada para preguntarle qué sabe sobre la solubilidad de los líquidos, de los gases en los líquidos. Según lo que entiendo, mientras más presión tenga un gas, más fácil se disuelve en el líquido en el que está. Es decir, si yo tengo acá esta H2O, y como se encuentra a temperatura ambiente, el gas está escapando. También, si fuera a tapar la botella y la agitara antes, el gas escaparía fácilmente, por lo que la presión hubiera aumentado adentro y fuera sería menos. Su información es bastante acertada, pero déjeme complementarla en términos de la temperatura. Como podemos ver, esta agua no está a la misma temperatura a la cual está su agua. Su agua, como podemos sentir, es un agua que está bastante fría, por lo tanto, aún tiene gas. Esta ha sido sacada de su recipiente y, por lo tanto, como la temperatura no es la misma, o sea, es mayor, lo que causa es que el movimiento molecular de sus partículas aumenta, lo que provoca que cuando se deja un líquido en su recipiente abierto, el gas escape. Y su sabor sea insípido. Como esta. Esta no. Gracias, amable señor. Ahora, Fernando, volvemos contigo al estudio. Muchas gracias, el man es Fermán. Con esto hemos concluido nuestro reportaje del día de hoy. Gracias por sintonizar nuestro popular noticiero del TCM. Y ahora recuerden que la fórmula del agua bendita es H2O. ¡Ya, ya nos sigue!